¿Qué tranza, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, nada, yo soy su amigo Racial Junior y les traigo este video rápido porque pues ya salió el tráiler de Call of Duty Zombies Black Ops 3, el primer DLC, que será Der Isendra. Y bueno, ya sé que el gameplay no tiene nada que ver, pero pues yo lo... No, es que pues no tengo el juego. Y bueno, próximamente lo voy a comprar, vaya, obvio, es obvio. Y bueno, me gustaría compartirles algunas cosas que se vieron, tal vez no las vieron, tal vez sí, no sé. Y pues no sé, sacar algunas conclusiones, comentarlo con ustedes aquí abajito en la caja de comentarios, ya saben. Porque no sé si se dieron cuenta, pero aparecieron los Gravity Spikes y el arco del multijugador. Bueno, no el arco del multijugador específicamente, pero bueno, con el simple hecho de haber aparecido los Gravity Spikes, yo creo que pues ya hay como que, pues no sé, yo ya había escuchado una teoría sobre que los especialistas, vaya, los poderes de los especialistas habían sido inventados por Richtofen. Al principio no quise creer eso porque pues yo dije, bueno, es que pues eso no tiene lógica, que tiene que ver. Y pues ya saben, ¿no? Las teorías tontas que últimamente se han hecho. Por eso mismo no lo quería creer, pero pues... Y ahora con esto que salieron los Gravity Spikes en el tráiler de Der Isendra, pues no sé, o sea, es una impresión genial. O sea, ¿ustedes qué opinan, gente? Yo digo que pues va a estar muy padre. No sé si vaya a ser arma que tengas que sacar de la caja, no sé si tengas que armarlo, no sé si tengas que conseguirlo. No sé, pero va a estar chido. Y pues obvio, en cuanto tenga el juego, pues voy a empezar a subir gameplays. Y bueno, nada, gente, nada más era esto, porque pues lo demás yo creo que lo vieron, los perros. Bueno, los perros que se convirtieron en dragones en este mapa, porque en Mob of the Dead ven que eran perros los que tenías que alimentar, ahora son dragones. No, es que es genial. Se viene un mega hype, o sea, estoy mega hypeado. Ya tiene ratito esto, vaya, pero pues aún así ya estoy hypeado, o sea, estoy mojando mi braga, güey. Y pues bueno, nada, gente, solo quería pues hacerles este pequeño videito comentándoles eso y pues no sé, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, como digo, para sacar alguna conclusión, porque pues no sé, está rara esa teoría, ¿no? Pero bueno, gente, esto fue todo, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.